Estamos dándole inicio al Movimiento Socialista de Maestros y Maestras del ALBA, con precisamente haciendo una invitación, hicimos una invitación hoy al conversatorio que habla sobre la unidad latinoamericana y caribeña en apoyo a Ecuador, al hermano país de Ecuador. ¿Por qué iniciamos este tipo de conversatorio? Primero porque estamos buscando, como ALBA estamos buscando la unidad latinoamericana. Creemos que tenemos que seguir consolidando nuestra revolución y para poder consolidar nuestra revolución tenemos que formarnos. El formarse implica la conversación, el debate, el ejercicio dialógico que entre las partes tiene que haber y que nos invita a desarrollar precisamente esa concepción que tenemos en este momento de que una América es posible, libre y emancipada. Tiene la importancia en que la mayoría de los asistentes son educadores que comienzan a tomar conciencia social de la importancia, primero, de su propio ser y, segundo, de lo que ellos pueden hacer. En la unidad educativa Vicente Ávila de la parroquia Milla, en la ciudad de Mérida, se realizó el foro Unidad Latinoamericana para la Conciencia Social, un evento en apoyo al pueblo de Ecuador organizado por el Movimiento Maestros y Maestras del ALBA y que contó con la presencia del cónsul ecuatoriano de nuestro estado, así como con la participación del pueblo merideño comprometido con la causa internacionalista. Presentar la temática relacionada con la contaminación causada por una explotación petrolera inadecuada por parte de la Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Este es un proceso, es una campaña que se está llevando adelante, impulsada por el presidente de la República, el doctor Rafael Correa Delgado, en todo el mundo, para generar una masa crítica de opinión, una conciencia crítica que despierte acciones que evidencien el daño que se ha causado a una naturaleza tan rica, a un recurso natural tan importante como es la Amazonía, en nuestro espacio geográfico de lo que es el Ecuador. Por eso la importancia de estar aquí apoyando y contribuyendo de cierta forma sobre el atentado una vez más del imperio. Eso es sencillo, ese es el análisis que se hace a nivel latinoamericano. La República Ecuatoriana lleva adelante una revolución que busca la transformación social, política y económica del país, por lo que ha tenido que librar diferentes batallas. ¿Por qué parto de esa idea? Porque la más reciente polémica es la denuncia ante la Corte Penal de La Haya por los daños medioambientales ocasionados por la multinacional petrolera Chevron Texaco durante los 26 años que se dedicó a la explotación de petróleo. De representación de esa toma de conciencia sobre el daño que se ha causado y que tiene que remediarse, es depositar una firma en un libro que está abierto y está a la disposición de toda la comunidad merideña en el Consulado del Ecuador. Estamos en la Avenida 4, entre calles 24 y 25, edificio Oficentro, Mezanine, y allí estamos con el corazón abierto.